Bueno, antes que todo, no voy a permitir, yo quiero hacer una denuncia pública a Eifio y a otra Nota Producciones. Porque se han burlado de mi reloj. ¿Por qué te lo pones si no tiene pila? ¿No tiene pila? No, porque no tengo para comprar pila. No tiene pila porque no se ve la hora. Pero no importa, tú me preguntas la hora y saco mi celular. Hoy día vamos a hablar. ¿Me veo guapa? Porque mira, te estoy diciendo que ya estoy harta. Mi ganado está bajando. No entiendo. Cuando yo estaba comprometida, porque cuando yo tenía un anillo en esta mano, me llovía. Así son. Te ven comprometida, ahí está, pero cuántas horas ni caso, ni el perro. ¿Qué estás hablando? No sé. Me pones acá, Photoshop, no sé, me blanqueas la cara porque estoy harta. De verdad, chica, me gané hasta que baja. ¿Qué está pasando, Jaja? No entiendo. Hoy vamos a hablar de qué? De los berrinches. De los benditos berrinches de los chibolos que te hacen en la calle, en el colegio, cuando quieren algo y tú no le das. Encima que vienen así de sorpresa, encima se dan el lujo de hacer los berrinches. Según mi madre cuenta, de que cuando yo era chibola, una santa paloma. Era demasiado tranquila, por eso dice, cuando los chibolos son chiquitos son tranquilos, de grandes son terribles. Pero no es porque yo sea terrible, es porque soy un poquito movida, pero no más. Ah, poquito. ¡Poquito! Oye, un poquito nomás, porque yo cuando era chibola mi mamá dice que me dejaba en una esquina de mi cuna. No, perdón, mi cuna tenía, me dejaba en el piso. Siento que se burle de mi pobreza. Voy a llamar a mi mamá ahorita. Escúchame, mi mamá me dejaba una esquina en el piso mientras que ella lavaba su ropa a mano y dice que como me dejaba, me encontraba. Iba creciendo y dice que yo nunca le decía nada. Mi mamá siempre me decía, por ejemplo, como cualquier chibolo, tú pides algo y tu mamá te dice no tengo plata, ¿verdad? Y yo le entendía, yo no lloraba. Y decía, ya mamá, ok, está bien. Y me iba. Y cuando mi mamá tenía platita, me compraba, porque yo he sido siempre comprensiva. Así que mi Instagram te voy a dejar acá para que me escribas. Toda mi vida he sido así, mi mamá siempre me decía, me hablaba y yo entendía la primera, pero mis hermanos. Yo tengo un hermano mayor que es una cagada. Tú lo dejabas en una esquina y aparecía en otra cuadra. O sea, no tenía nada que ver, el chulo se trepaba en las rejas. Lloraba por todo, que dicen que cuando un niño llora mucho es porque dice que están... ¿Cómo se dice esa vaina? Lloran su futuro. ¿Ustedes sabían esa vaina? No. Mi mamá es media loca, a mí me cuenta esas cosas. Me dice que cuando un niño llora demasiado, dice porque algo más adelante les va a pasar. La cosa es que sí, y por ejemplo, yo tranquila nunca lloraba, entonces hasta ahorita me está yendo bien. Espero que siga así, porque si no, no creo tener las fuerzas suficientes para poder manejarlo. Fuimos creciendo, las cosas se mezclaron. Mi hermano se convirtió en una persona muy introvertida, yo demasiado extrovertida, porque claro, yo salía a la calle y ya me conocía medio mundo. Yo soy el tipo de persona que conocer a la calle, saluda hasta quien no conoce, y mi hermano no, mi hermano es demasiado callado. Mi mamá siempre me contaba sus anécdotas de hijos, ¿me entiendes? Y yo la escuchaba y decía, ay, ya, mamá, sí, sí, qué bonito. ¿Por qué? Porque obviamente yo no quería tener hijos, porque eso no es un secreto. Yo no pensaba tener hijos y no quería tener hijos. Comía feliz, tranquila y me cuidaba, ¿no? Hasta que, bueno, ustedes ya saben la historia, ¿no? Dios dijo, ah, te voy a cagar y listo. Entonces, aquí estoy yo. Ahora mi hijo tiene 7 años. Ay, oh, eso va a sonar feo. ¿Cómo voy a decir? Claro, la gente se puede ofender. No, imagínate, no. Por favor, ¿lo vas a sacar esta vez o me vas a cagar? Como en el video anterior. Ah, hijito, si estás viendo esto, es broma nomás. Es show, ya. Si tú ves este video cuando tenga 18, show nomás. No te preocupes. Rebobinando. Oh, por Dios, bueno, salí embarazada. Y obviamente, mi hijo nace. Y yo lo primero que yo le pedí a Dios, yo ya le decía, ya, pero huevo, ya me cagas. Entonces, por favor, dame un niño tranquilo. Porque yo no quiero berrinche. Porque cada cosa que se ve, y no me lo vas a negar, de repente tu chibolo es demasiado malcriado. Gritón. ¿Quién no ha visto en la calle? Ah, vamos a dejar claro. Yo no me voy a meter en la crianza de las demás personas. Porque cada quien es libre de criar a los hijos como les dé la gana. Pero no me van a negar que en algún lado donde hemos ido nos hemos cruzado con un chibolo malcriado. Un chibolo berrinchoso que se tira al piso. ¿Por qué se tiran al piso? Yo no entiendo por qué se tiran al piso a llorar. Lo peor es que tú ves un chibolo que está haciendo berrinche y la mamá o el papá trata de darle lo que quieren por más berrinche que haga. Ay, yo no, a mí me dio el pin. Yo cuando Amir nació, yo desde chiquito le dije, a mí no me vengas a hacer berrinche. Lo tenía en el brazo, que tenía que 2 días de nacido. Y yo le decía, ¿sabes qué? Bueno, no me vengas a hacer la caja cuando crezca porque yo sí te dejo en el parque. Mi hijo fue creciendo y él tenía 2 años, me acuerdo. Me hizo 2 berrinches en su vida. 2 berrinches cuando tenía 2 y 3 años. Los 2 años fue cuando fuimos a un supermercado a comprar y yo no sé qué quería, porque ni siquiera hablaba. Entonces él lloraba porque había visto algo y se supone que por lógica, ya, yo no hablo porque ¿cómo le digo a mi mamá que quiero algo? Te le señalo, ¿verdad? No, este cree que yo era bruja. Lloraba y lloraba, se tiró al piso, empezó a estirarse, empezó literal, era como si lo estuviéramos matando. Y lo peor de todo es que la gente pasa y te queda mirando como bicho raro. Cualquiera pasa y te dice, ay, no, o sea, te ayuda, pero no, yo, ¿cuántos años tenía yo? 23, creo, 23 años, carecojo más que ahora. Y yo no sabía cómo manejar esa situación. Mi hijo lloraba, gritaba, no sabía lo que quería. Hasta que traté de hablarle por la porque no me entendía. La cosa es que recuerdo que sé que yo lo saqué del supermercado. Me lo llevé traumada porque era la primera escena de berrinche que él me había hecho. Yo dije, bueno, se me escapó de las manos, ¿no? Habrá querido algo, no sabe hablar este huevo. Entonces, qué pena, no le compré nada. Así me hubiera señalado, tampoco le iba a comprar. La cosa es que nos fuimos a la casa, ¿no? Ya pasó, plim, pam, plim. Un año después entró a kinder. Por la entró a kinder para mí. Porque yo le puedo enseñar tranquilo. Yo soy mis
es Roxy, ¿me entiendes? Ah, entonces yo le puedo enseñar luego la figura geométrica, la A, E, O, U, esas cosas. ¿Por qué gastaste plata durante ese tiempo? Porque mi hijo no aprende nada. Los colores se los pude haber enseñado yo. La cosa es que dije, bueno, vamos a meterlo a esta vaina de kinder, ¿no? Porque conozcas, para que socialice. Pues no, porque mi hijo para encerrado, juega con su perro nomás. Lo meto todos los días tranquilo. El primer día que yo lo dejé súper tranquilo. Iba y venía, iba y venía. Y para eso, para que estén en contexto, yo trabajaba en la tarde y a mi hijo lo dejaba en la mañana. Mientras que yo me alistaba, lo recogía, le daba de comer y yo me iba a trabajar. Yo voy un día a recoger a Amir y no quería salir. Y yo le decía, Amir, vamos a la casa para que comas y luego yo me tengo que ir a trabajar. Y aún no quería. Hasta ahí se ponía así, se molestaba. Ya no le hablaba como que, Amir, vamos, hijito. Le decía como que, Amir, vamos a la casa. Ya seria, pero ya aún, tú sabes, pero no, imponiendo respeto. ¿Tú crees que me respetaba ese coño? Seguía parado ahí, la Miss no lo podía sacar. Y le dije, Miss, voy a entrar. Entro bien yo porque era que, ¿cuántos años? Que tenía 3 años siendo madre ya. Y yo dije, bueno, no, entonces tengo experiencia, pero mi hijo me va a respetar. No me había acordado del berrinche que me había hecho hace un año atrás. Dios sabrá qué quería, no sé. La cosa es que yo entro al salón, bueno, al colegio, y le digo, tengo que trabajar, pero ¿cómo? ¿Te vas a quedar o qué? Y no quería. Y yo lo cargo, lo saco, porque yo soy el tipo de persona de que no es fuerza, sino como que dejo que las personas decidan, ¿me entiendes? Entonces yo le decía a Mir, porque siempre cuando hablo de la Mir, le dije, vamos, ya vamos. Si quieres quedarte, te quedas, a la mierda. La cosa es que yo lo cargué, chica, yo crucé el portón del colegio. El berrinche que me había hecho hace un año no era nada con el que me estaba haciendo ahí. Se tiró al piso, comenzó a gritar, me empezó a hacer así las manos. No quería absolutamente nada. Yo me sentí mal porque dije, mi hijo nunca me había hecho esto. ¿Por qué me está rechazando? ¿Qué pasa? Tanto era la crisis, tanto era la situación de verlo cómo gritaba, que se ponía rojo, se le notaban las venas, bon, se estaba transformando en Venom, creo, porque estuvo rojo las venas, horrible, te lo juro. Ese fue el primer berrinche fuerte que para mí Amir me había hecho. ¿Y yo qué fue lo que yo hice? Bien estúpido, ¿no? Le digo la misma y se lo dejo un rato. Fue a mi casa, porque en ese entonces mi mamá y yo trabajábamos, ¿no? Y justo mi mamá trabajaba en la mañana y al mediodía ella regresaba. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona? Para que entren en contexto. Yo me quedaba en la mañana en la casa, ¿no? Recogía a mi hijo y mi mamá se iba a trabajar también en la mañana, y cuando regresaba, ella regresaba al mediodía y yo me iba a trabajar al mediodía. Entonces así nos turnábamos para que me ayude a cuidar a mi hijo. La cosa es que llega mi vieja, ¿no? Yo un mar de lágrimas. Yo estaba llorando, yo le decía, mamá, mi hijo no me quiere, yo no sé qué he hecho, no sé qué es lo que yo he hecho para que él no quiera venir a la casa. Hablaba estúpido, ¿me entiendes? Y la cosa es que mi mamá me dijo, yo lo voy a ir a recoger. Mi mamá es una mujer con experiencia, ¿no? Que tiene 3 hijos, ¿no? Que nos ha sacado la mierda como ha querido. Entonces yo le dije a mi mamá, a mí no quiere venir, no sé qué pasa, me ha hecho berrinche, me ha gritoneado, me ha pegado, le digo, no sé qué sucede. Yo estaba asustada porque de verdad pensé que algo estaba pasando. Mi mamá va, pe. Y el colegio quedaba en la esquina de mi casa, no se demoró como que ni 2 minutos y lo trajo. Y lo veo a mí, pe, tranquilo. O sea, había venido feliz. Y yo lo miro, pe, y le digo, ¿o qué chico fue, mano? ¿O qué tienes? Asado. ¿O qué fue, mano? ¿Por qué? Y ahora me dice, estaba haciendo berrinche porque quería seguir jugando. Y le digo, no me j***. Oh, no seas pendejo. ¿Cómo vas a hacerme el berrinche que me hizo en la puerta del colegio porque quería seguir jugando? Y yo le dije, ¿pero cómo te dices si no habla? Y agarró y me dijo, no, sí, se quería seguir jugando. Solamente que yo agarré y le hablé. Y me dijo que, le explicó, pero ella habló, le dijo que yo me tenía que ir a trabajar. Y la cosa es que el chibolo habrá entendido y habrá venido. Pero después de eso, desde ese día, nunca más hasta hoy, que tiene 7 años, me he hecho berrinche. Pero obviamente cuando yo regresé de trabajar, yo agarré y le dije, pues, ¿no? Hablé con él. Es que es raro también sentarte a hablar con un chibolo de 3 años. ¿Qué te puede entender? O sea, yo pienso que entienden, pero cuando tú te sientas a hablar con un niño, yo sentía que, puta, hablaba con la pared, ¿me entiendes? Porque él estaba jugando y me decía, ah, sí, ah, así. Y hablaba, pues, ¿no? Cualquier huevada. Pero yo le hablé y le dije por qué había sucedido eso, que no tenía que volver a hacerlo. Le hablé bonito, le dije que las cosas se hablan y se dicen o se señalan. Cualquier huevo ve la manera de decirme, porque yo tampoco adivina no soy. Y la cosa es que desde ahí nunca más. Me sorprendió, pe. Me sorprendió que yo vaya y no me respete, y que vaya la abuela y que sí la respete a ella, y que venga de lo más tranquilo, y que siempre me diga que se había quedado haciendo berrinche porque quería jugar. Entonces, desde ahí hasta el día de hoy, ahorita está tranquilo. Yo no sé qué es lo que me espera, porque la mayoría de personas agarra y me dice, Roxana, ahorita tu hijo está tranquilo, pero cuando crezca va a ser terrible. Primero la mamá, y va a venir un montón de chicas. No, está huevona. Vete, chica, yo le tengo agua caliente. Desde la ventana, las quemo a todas. No, sí, a mí no, a mí está huevona. ¿Qué me va a tener en mi casa? ¿Va a ser telo? No, a nadie me va a traer porque yo me vuelvo loca. Pero la cosa es que sí, yo estoy preparada mentalmente para que cuando mi hijo crezca y sea un terrible chico, aconsejarle, ¿no? Y hablarle. Mi respeto para esas mamás que lidian con los berrinches de sus hijos, porque de verdad hay señores berrinches. Y están las mamás que obviamente no les importa nada y tienen la crianza pasada, que es reventarle el palo de escoba
joda en la cabeza. Yo he sido fiel testigo y he sido una sobreviviente de eso. Y están los que simplemente aprenden hablando. Entonces, a mí tiene suerte. Porque a mí él sabe que yo le hablo. Por ahí la vez pasada leí un comentario donde me dice: ay, Roxana, ¿cómo es posible que nunca le hayas gritado a tu hijo? Ay, no le grito. Con la mirada lo domino. Si me piden algún consejo de cómo lidiar con eso, déjalo llorar. A mí me han dicho que cuando uno deja llorar a sus hijos es para que les fortalezca los pulmones. Yo hubiera querido que mi mamá sepa eso. ¿Tú tienes idea de cuántas cicatrices tengo en la cabeza yo? Mi mamá me reventa el palo de escoba en la cabeza. ¡Va! ¡Ven un ratito! ¿Tú no me crees? ¿Es cierto que me va así la cabeza? Me hace no, como primeramente le voy a preguntar, ¿has cocinado? ¿Has cocinado? No, señora, no. Me he levantado a las 4 de la mañana. Venimos por de la calle, nos vemos. ¿Ya ves? Es les estoy diciendo que digan que cocinar. O sea, por esto un día antes te he enseñado cómo preparar la cosa. ¡Ah, por favor! ¿Siglo XXI que me voy a poner a cocinar? ¿Cómo que no? Te da un menú de 2 soles, ¿no? Cuando yo trabajaba, cocinaba, limpiaba, lavaba, dejaba todo listo, venía ahí tranquila, ¿y tú? Por favor. Basura. Escúchame, no, te estaba diciendo que después de haberme dejado mal, ¿no? Delante de ustedes. Todo es broma, por si acaso. Estamos hablando de las madres que crían muy bien a sus hijos, ¿me entiendes? Que son así, respetables. Hay que querer, también hay que castigar. Las dos cosas. Porque si tú das mucho amor, se malogra. Les das golpe, también claro. El cerebro. Era demasiado habladora en el colegio. Ay. Ella iba a modelar. Ay, ella ya iba a hablar, no a atender ni a hacer las tareas. Ay, mamá, tú sabes que yo iba al colegio para ver chicos. Ay, que ese chico está guapo, que con cosas de mierda se está metiendo. Mi mamá me lavaba el poto y no, y yo iba a ver chicos. Pero escúchame, mamá, siento que tú me pegas con el chibola para que tú me tengas así, ¿cierto? No te pegaba, te jalaba tu cabello. Ah, ok. Y de vez en cuando me agarras con el palo de escoba, ¿sí o no? No, nunca te agarro basura de mierda. Ay, ¿tú no me has agarrado el pelo de escoba a mí? No, con escoba no, con te jalaba el cabello, sí, te daba como exorcista, te daba vuelta la cabeza. No, de verdad, la gente que se va a creer en el video, no, la verdad es que sí me agarraba así. Cuando se largaban a la fiesta, me llevaba, ajá. O sea, de zapa, de mamita buena, pero ahí estaba metida para ver con dónde lo dejaba y con quién. Ah, ok. Y también lo recogía, pero un día, esta señorita bien bonita, le llevo un 15 años, oh. Ya mi hija es bonita, se puso. Guapa, se puso a por eso dice que en la casa y en la calle es, ¿no? No, otra cosa. ¿O qué pasa? No, no, no. Le creo al psicólogo. ¿Qué tiene? No, igual, yo estaba igual, pero ¿qué pasó? No, le llevo a los 15 años de su amiga, de su mejor amiga, eran 3, pues. Yeah. Y la llevo, la dejo, pues, ¿no? Y le encargo a la mamá, todo. Pero para eso yo voy temprano para recogerla. Una hora le digo y voy, pedezapa. No, pero ahí vamos a hacer un chepibola. Mi mamá me deja a las 8 y me va a recoger a las 11. Y se apareció en el tono a las 10, donde el tono recién empezaba. No tiene tiempo para que baile, si no baile es tu problema. Chica, pero de 8 a 9 era matiné. A las 10 empezaba el perreo sandunguero. A esa hora sí, obvio. ¿Qué? Digo, te llevaba matiné, pero tú no querías bailar, no te gustaba bailar. No, es que estaba mi mamá ahí. ¡Sorpresa! Felizmente que la fiesta era una sala, que la puerta era la ventana hacia la calle. Pero no, yo voy temprano, voy a ir a sapear a mi hijita que estará haciendo. Toda yo, que no paro. Mi hijita bonita. Llego a la ventanita para ver. Y veo a una chica parecida que se le había metido el diablo. Oye, y mi hija no, ¿cómo mi hija va a bailar así? No, mi hija no. Es una niña, sí. Estaba bailando perreo. Estaba bailando esas músicas que tanto odio hasta ahora, oye, por la ventana. Y eras transformada, no era la mi hija, la niña de mi cara. Era una loca de esas que no, que nunca la había visto bailar así. Ay, mamá, es que... No puede ser que esta baile así, mira, con ese cuerpo, cuerpo escuálido, dime, tenía cuerpo escuálido. Cuerpo de oliva era plata, parece esas patas de garza, sus piernas eran así largas. Dije, ¿cómo es posible? El toque nomás le hice una seña y le chica, me se, bailar. Se me bajó la presión, porque mi mamá desde entonces pensaba que yo bailaba María Pita y Mosté y me escuchó bailando DJ Warner. Sí, María Tía veía y veía, oye, te juro que ese día me sorprendió. Ese día me sacó la mierda. Y si quieres saber más, pon en los comentarios que mi mamá tiene un montón de anécdotas. Así que, mira, yo la traje porque día así que me sacaba la media y al final me terminé ensuciando. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta cómo oye, es? Oye, ¿cómo pero yo solamente te jalaba el cabello para darte la vuelta como exorcista. Nada más me quería desnucar. Te ajustaba la cabeza, la tenías muy afuera. Por eso ahorita estoy un poquito hueca. No, y le gusta ese peinado porque así le mandaba al colegio bien peinada con esa frente de papa que tiene. No, bien peinada, así. ¿Qué pasa? Ay, no, porque yo sí soy coqueta y toda la vida. Bueno, si quieren ver cómo mi mamá me destruye, en el siguiente video. ¿Qué parece?